Eugenia Siscavo es una de las mejores periodistas culturales que tenemos en el país. Una de las personas que mejor lee y mejor comunica sobre libros, sobre cultura, sobre arte. Bueno, sobre todo sobre libros, pero cuando uno habla de libros, habla de todo eso alrededor. Y de hecho, Eugenia, comenzás un taller, gracias, muchas gracias por venir, pero comenzás un taller sobre El talentoso señor Ripley, de Patricia Highsmith, a partir de una serie o empujada por una serie de Netflix. Lo que de alguna forma demuestra esta idea de que los libros circulan continuamente. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Patricio. Un gusto siempre estar en este espacio. Muchas gracias a todos, a todas, por haberse acercado este sábado a la Feria del Libro. Sí, yo vengo haciendo hace 3 años. Era una joda y quedó, porque empezó con la pandemia. Empecé a hacer unos talleres de lectura, de clásicos contemporáneos, que son... En Leamos. Tuviste tantos talleres en Leamos, claro. Totalmente. Ustedes fueron los que primero me impulsaron a hacer eso, y después me autonomicé, y es una gran excusa para volver a libros que yo leí hace 20, 15, 10 años y que pasan la prueba del tiempo. Por eso los llamo clásicos contemporáneos. Es una gran excusa para volver a las cosas que me conmovieron. Y vi la serie Ripley, la que está en Netflix, la que desafía casi el hecho de que el cine son 24 fotogramas por segundo, porque hay mucho plano fijo, plano fijo, plano fijo, como si fueran una sumatoria de fotos en blanco y negro. Tiene una fotografía increíble, la trama es alucinante, las actuaciones son muy buenas, y me hizo recordar al clásico de Highsmith, que es el que empieza una serie de 5 novelas con Ripley de protagonista. Así que el viernes 24 nos vamos a encontrar por Zoom a las 19 horas. Si quieren venir, me escriben, es a tallersicabo@gmail.com. Y vienen lectores y lectoras de muchas partes del mundo y se arman conversaciones literarias súper interesantes. ¿Hay una responsabilidad del periodista cultural por promover la lectura? No sé si es una responsabilidad. En mi caso hay un gran placer por convidar libros. Yo cuando leo algo que me rompa la cabeza, quiero que lo lea el mundo. Soy una suerte de evangelista de la lectura. Lo que abandoné de la religión se me volcó en otro lugar. Sí, si algo a mí me conmovió, quiero que eso le pase a otros. Así que eso es lo que intento. Había una época en la que, recuerdo, Patricia Kolesnikov reseñaba los libros o reseñaba las obras de teatro intentando mantener el espíritu del libro. Si el libro era un libro muy seco, ella hacía la reseña seca. Si el libro era un poco más arbóreo, se dedicaba así a hacerlo. ¿Se puede hacer eso hoy? Bueno, supongo que Patricia lo hacía muy bien, porque es una gran periodista cultural. Yo no tengo un método, soy bastante asistemática. Me muevo bastante por mi pulsión lectora. Lo que sí, he venido construyendo cierto canon propio, cierta agenda de lectura que comparto además con gente que sigue mis programas de radio, sigue programas de tele o sigue lo que recomiendo en las redes. Entonces, hay algo ahí que se armó de comunidad lectora y de confianza en la lectura del otro, que además no es unilateral, porque yo termino leyendo muchas cosas que me recomienda gente que me escribe por las redes, porque realmente se arma como un sentido común compartido de aquella literatura que nos gusta. Y también se arman debates fuertes. Digo, yo a veces propongo cosas que son muy disruptivas o muy viscerales. A mí me gusta una literatura que no te deja para nada tranquila o tranquilo. Y bueno, no todo el mundo tiene ganas de abrir un libro para meterse en esos universos. Pienso en literaturas como la de María Fernanda Ampuero, la de Mónica Ojeda, mucho antes la de Leonidas Lamborghini o la de Federico Pinedo, el autor de Plop, que son novelas muy escatológicas o con búsquedas del lenguaje, de subvertir algunas reglas del lenguaje. No es lo único que me gusta leer, pero a veces cuando recomiendo esas cosas hago como los CDs que venían como con un parental advisory. Bueno, si no tienen ganas de pasarla mal, pasándola bien, bueno, no es momento para leer eso, ¿no? A veces los prenseros que te mandan un libro te dicen, es difícil comentar este libro porque te da angustia. ¿Qué pasa que nos gusta la angustia? ¿Qué pasa que nos gusta leer algo, como decís ahora, que nos hace pasarla mal pasándola bien? Y porque para ir a un lugar confortable, qué sé yo, pones una telenovela.
Es un poco mentiroso también, porque hay grandes novelas románticas que me encantan. Y hay una autora italiana, Elena Ferrante, que escribió una tetralogía divina que empieza con... La Amiga Estupenda. La Amiga Estupenda, que si bien te sitúa en un momento de la posguerra en Italia y en Nápoles, y te hace vivir cosas bastante tremendas que le pasan a esos personajes, sobre todo en su niñez y en su adolescencia, hay una parte muy luminosa de esa historia que a mí me conmueve por otras razones. Pero sí me gusta que me saquen de mi zona de confort, ya sea por la trama o por el estilo. Digo, hay novelas que cuentan muy poco y que si uno diría de qué trata la novela o de qué trata este cuento, bueno, la historia es subsidiaria del lenguaje o cuando un autor o una autora te hace pensar el mundo con otra cadencia. Eso es lo que más me divierte. Cuando una voz que no es mía pasa a ser propia y entonces yo el mundo y los vínculos sociales y en mi vida, mientras estoy leyendo esa obra, empieza a pasar en ese ritmo. Y eso me suma un punto de vista para ver el mundo. Eso es sumamente enriquecedor. Además de que te hace salir de tu propia cabeza, que es mucho menos interesante que la cabeza de todas estas personas de las que estoy hablando. Lo que tiene de bueno Internet es que todo lo que hicimos queda ahí guardado. Y Eugenia trabajaba hace muchos años en Esta Noche Libros con Gerardo Rosín, que tenía un programa todos los días, todas las noches tenía un programa, salvo los viernes, donde rompía la cuestión política coyuntural y hablaba de libros, y ahí estaba Eugenia recomendando un montón de cosas. Pero además de ese programa de tele, después estuvo el Canal de la Ciudad, también estuvo Señaladores, y ahora estás en Futurock con Marcado como Leído. Todo ese camino que ha hecho Eugenia, a veces uno en una tarde, por ahí puede verlo todo junto, ¿no? ¿Qué ves de esa chica de hace 10 años que estaba en el programa de Rosín a la de hoy? ¿Qué ves en el sentido de sos la misma lectora, en esos libros a los que volvés, como decías al comienzo, encontrás cosas nuevas? ¿Qué le dirías? ¿Qué te diría esa chica a vos o vos a ella? Pasaron más de 10 años de Esta Noche Libros. Yo, cuando he vuelto a ver, había una sección que hacía que era muy arriesgada, esos riesgos de la juventud, y que Gerardo me dejó hacer. Gerardo Rosín se le ocurrió que yo recomendara libros en la tele. Él era muy lector de una revista llamada La Mujer de mi Vida, en la que yo integraba el consejo de redacción, y ahí surgió el primer vínculo. Con Sergio Holguín. Con Sergio Holguín, Ricardo Kohler, Amalia Sanz y Marcela Valle. Uh-huh. Que le hicimos 15 años, una revista cultural en papel, bueno, de un mundo que no existe. Y hacía una sección que se llamaba Lo mejor y lo peor, de autores y autoras consagrados. Ojo, le daban autores como, me acuerdo, Andrés Rivera. Sí, Andrés Rivera. Me acuerdo que, bueno, había escrito en el diario Perfil una... Polo Loizarac también. Hubo un Tres Margaritas. Decís en La Mujer de mi Vida. Pensé en la sección del programa de Gerardo. En Esta Noche de Libros yo hacía algo que era lo mejor y lo peor y hablaba bien y mal del libro de un mismo autor. Entonces, por ejemplo, agarraba La Invención de la Soledad de Paul Auster y lo recomendaba y decía, si vas a empezar por Viajes por el Scriptorium, que me parece una novela muy menor de Paul Auster, que estoy muy triste porque falleció hace un par de días, digo, era como un servicio a la comunidad lectora. Si vas a ingresar a la obra de un autor muy conocido, no entres por una obra menor, porque entonces Paul Auster te va a parecer un autor menor y tiene obras maravillosas. A mí me encanta Viajes por el Scriptorium. Me encanta. ¿Te encanta Viajes por el Scriptorium? Me gusta más que la trilogía. Mira, me acuerdo y me enojo, porque ahí estoy re de acuerdo conmigo de hace más de 10 años. Porque le hace escribir a un personaje de la trilogía de Nueva York llamado Fanshawe, que uno no sabe la obra que dejó, y una de las grandes intrigas de esa novela que subvierte el género policial es... ¿Qué es ese legado? Y es una muy buena decisión no contarte qué escribe y decirte que escribe muy bien. Y en Viajes por el Scriptorium te hace leerlo y no escribe tan bien. No le hagas eso a un personaje de una trilogía perfecta, Paul. Bueno, no me voy a pelear con Paul Auster ahora que no puede responder. Pero bueno, ese tipo de cosas sí me gustaba. Con eso estoy de acuerdo. Con una excepción que por suerte no está online, que hacía en Libroteca, en el programa que hice 5 temporadas en el Canal de la Ciudad, se llamaba Cine versus Literatura, y yo comparaba la versión cinematográfica con la versión literaria de una misma obra. Y yo ahí estoy totalmente en desacuerdo conmigo misma, porque las categorías que usaba para vincular y para comparar los dos lenguajes no eran justas
con el lenguaje cinematográfico. Entonces, si yo hiciera... Primero no haría hoy esa sección, y mucho menos en esos términos. Pero ahí no estoy de acuerdo conmigo. Que haya pasado algo de que un libro me pareció malo y después me pareció bueno, no hago ese esfuerzo. O sea, no vuelvo a un libro que me pareció malo. En las relecturas, porque ahora ya estoy más señora y releo, y con esto de los talleres mucho más, que yo no entendía a la gente que releía, porque decía, con todo lo que tenés para leer, ahí con todas las promesas, vas a ir a algo que leíste y ahora sí estoy entendiendo eso de volver a un lugar seguro. ¿Sabes que todavía no me pasó que nada que me haya roto la cabeza a los 20, a los 30, hoy diga qué porquería? No. Sí, me llama la atención mis propios subrayados porque el punto de vista del lector es tan importante como el punto de vista del autor. Nosotros completamos las obras. Y me llama la atención que hay nombres propios en mis subrayados. Digo, ¿por qué me remitía a esas personas iniciales? Digo, nunca dejo señas tan evidentes en mis subrayados. Pero digo, qué loco, claro, esto sí cambió, pero la que cambió fui yo. Bueno, yo no puedo leer subrayados. O sea, yo si vuelvo a hacer una lectura, trato de agarrar un libro en blanco de nuevo porque está tan intervenido por mí que me molesta. No, no puedo leer los subrayados. ¿Y pero en otro color? No, no, es que digo, ¿qué hacía yo que estaba subrayando esto? O los comentarios al costado me dan vergüenza. No sé para qué, viste, uno subraya porque subrayás cuando estás leyendo un libro, el libro se lee con todos los sentidos. Y entonces el subrayado forma parte del libro. Pero ahora, si leo un libro que leí a los 23, tengo que leer una edición nueva. No quiero leer lo que subrayé en aquel momento. Bueno, ahora me haces pensar, estoy en desacuerdo en una forma que yo tenía de leer. Yo antes leía sin un lápiz en la mano y doblaba las páginas, tenía un sistema que era, si me interesa algo en los primeros párrafos, es doblar hacia adelante, si no en el medio y si no hacia abajo. Lo que pasa es que eso, para reponer una lectura, es imposible y lo tenés que leer de vuelta el libro. Entonces, todas esas lecturas que yo como 10 años leí así, si tengo que volver sobre esos libros, tengo que volver a leerlos. Eugenia, como lectora avezada, digo, como una persona que está todo el tiempo en la radio, por ejemplo, hablando de libros, te toca leer un montón. Recuerdo además una entrevista que te hizo Inde Pomeraniec, en la que decías, el libro que no te gusta lo dejás rápidamente. Pero el estar leyendo todo el tiempo, como socióloga también, es probable que puedas tener una interpretación de a dónde se mueve la literatura hoy. Si querés de Argentina, si querés de toda América Latina. ¿Se te ocurre hacia dónde va? Bueno, yo estoy muy interesada en lo que están escribiendo autoras mujeres latinoamericanas. Y medio que tengo hecho un sistema de lecturas. Brenda Navarro, de México. Valeria Luiselli, también de México. De Ecuador, las que mencioné. Ojeda y Ampuero. Y Ampuero. Mariana Enríquez. Obviamente, bueno, toda una nueva generación de mujeres, Elaine Vilar Madruga, que es una autora cubana que descubrí hace relativamente poco. Creo que ahí hay algo que está pasando nuevo, que hay una voz mucho más honesta que busca generar cosas nuevas con el lenguaje, que pone en primer plano las distintas maneras de hablar el castellano sin pasar por esa homogeneización que antes pasaban los distintos castellanos al ser publicados en España, que se volvían castizos. Entonces, toda la riqueza de nuestras palabras, de nuestros modismos, se disolvían. Y es muy rico para un lector de habla castellana poder acceder a todos esos dialectos que tiene el castellano. Pero no te parece, perdón que te interrumpa, sí, pero quiero sumar un poco al caos a esto. ¿No te parece? Es una observación que podés estar totalmente en desacuerdo. ¿Que siempre estamos descubriendo a las autoras mujeres? Esta misma pregunta, si yo te la hacía hace 15 años, me hubieras hablado de Selva Almada, de Alejandra Costamaña, de Samantha Schweblin, de Pilar Gamboa. No, te hubiera hablado de Alan Pauls, de Becerra. Yo te puedo seguir hablando de ellos. No. El sesgo de género fue brutal. En mi formación como lectora fue escandaloso, de hecho. Yo no leí mujeres hasta hace 10 años. Sistemáticamente, y que tengan un peso en mi biblioteca, no, para nada. Y de hecho, cuando empezaron a decir, ahora solo se habla de las mujeres, yo hice un ejercicio en mi propia biblioteca. La biblioteca yo la tengo ordenada por continentes, por países, y al interior de los países, por afinidad entre los autores. Y entonces, agarré Argentina y separé mujeres de varones, que eso no lo hice en ningún otro lugar.
Y como es bastante representativa mi biblioteca, porque tengo un acceso muy privilegiado a los libros, porque buena parte me los mandan las editoriales, de los últimos 15 años es representativo de lo que se publica en Argentina de argentinos. Las mujeres ocupan 3 estantes, los varones 7. Mic drop. Es como, no es así. No, si bien están Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Samantha Schueble, y si pasa las generaciones anteriores, se te acaba en Sara Gallardo, Aurora Venturini, que fue descubierta a sus 90 años. No, las contás así, ¿eh? Está Andrueto, está Hecker. Silvia Parraguirre. Hay que ir a buscarlas, de verdad hay que ir a buscarlas. Y hay que ir a buscarlas en la memoria del propio canon. Ha sido muy injusto eso. Te hago un par de preguntas más y te agradezco el tiempo que nos diste. En los últimos años, hablando de mujeres escritoras, se está dando una situación... Igual sigo leyendo a varones escritores. Está muy bien. Soy fan de Juan Matio, soy fan de muchas cosas que se están publicando en la actualidad. No es que dejo de leer a los varones. Solo que me parece que ahí hay algo particular que está sucediendo. Vos me preguntaste qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, me parece que ahí sucede algo nuevo. Sí, hay un montón de escritores, y hay escritores jóvenes, varones y mujeres, pero a lo que voy es, en los últimos años se está dando un proceso de literatura argentina que se ha exportado. En esa idea geopolítica de que nosotros recibimos traducciones de España o de Estados Unidos, de repente, en los últimos 6 años, 5 escritoras argentinas quedaron nominadas en el International Booker Prize, que es un premio muy prestigioso inglés por sus traducciones. Y este año salió el libro de Leila Guerriero, primero en España y luego acá, y nosotros estábamos hablando de ese libro mucho antes de poder conseguirlo. Un libro que había abandonado en su momento Juan Martín y que lo retoma ella. ¿Qué pasa con la literatura argentina que está tan en boga en el exterior? Dije una palabra como de la década del 70, pero algo así. ¿Qué pasa con la literatura argentina que ganó, que se convirtió en moda de afuera? ¿Y qué pasa con estas escritoras? Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Samantha Schueblin, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, y voy a sumar a Ariana Hardwicks, que también quedó en el premio. ¿Qué pasa con ellas? Selva Almada, que ahora está en la shortlist. Y ahora está Selva Almada, exactamente. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, hay algo de la circulación. Yo justo estaba en Barcelona cuando presentó Leila Guerriero su último libro, La Llamada, ahí, y llegó un mes después, que para no comprármelo ahí y no traerme más peso, llamé acá a Riverside y dije, che, ¿cuándo lo van a publicar? No, cuando llegues ya va a estar acá, ok. Digo, es curioso que sí, que se publique antes en España. Pasó lo mismo con el último de Margarita García Roballo, que es uno de los chiquititos de Anagrama, que fue publicado en España y que todavía no llegó acá, una autora colombiana que también me gusta mucho. Sí. España sigue siendo el centro decisor y sigue siendo el centro de distribución de la literatura en español, no solo con la literatura argentina. Hay algo muy frustrante, que es que a veces para leer autores o autoras chilenos o de Uruguay, o de Paraguay, digo, Uruguay, que cruzas en un buquebús y estás en media hora en Colonia, y tenés que esperar a que lo publiquen en Madrid o en Barcelona y que te llegue importado, impreso en Madrid o en Barcelona, para leer a un uruguayo o una uruguaya. Digo, hay algo que falla de la conversación a nivel mercado, ¿no? Porque la conversación literaria sí está muy aceitada. Hay algo que subsana un poco la presencia de editoriales chicas, medianas, las llamadas independientes, en espacios como la Feria del Libro. Yo el año pasado conocí a Elaine Velar Madruga, una autora cubana, porque una librera chilena del stand de La Pollera, una editorial chilena, me lo recomendó en la Feria del Libro del año pasado, y yo por eso... O sea, entonces también hay algo de la circulación o de la feria de editores, digo que lo que no hacen los grandes sellos del mercado, bueno, lo terminan resolviendo estas editoriales más chicas en este tipo de espacios muchas veces. Te hago la última pregunta. Estamos en la Feria del Libro. Estamos en el auditorio de TICMAS, que es el stand de TICMAS está dedicado a la educación. TICMAS es una compañía educativa. Estamos en la Feria del Libro. La Feria del Libro, toda la gente que está aquí, dentro de un rato va a estar caminando por los pabellones buscando algún libro. Te pongo el compromiso de recomendar un libro. No el mejor, no el peor, no el que no está en la feria o el que revolver, el que quieras. ¿Qué libro hoy le recomendarías a cualquiera? Bueno, ahora hablamos de La Llamada de Leila Guerriero, y entonces el que me quedó lo leí hace muy poquito. Es una historia muy fuerte de
muy significativa de lo que pasó en la última dictadura militar en Argentina. Es el perfil de Silvia Lavairu, que fue una detenida de la ESMA, la mujer más joven que parió en la ESMA, y que además, bueno, tiene una vida muy, muy tremenda porque fue obligada a infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo junto a Astiz, de lo cual después derivaron los vuelos de la muerte con las monjas francesas. Fue una de las que puso los delitos sexuales separados de la tortura. Y bueno, y Leila Guerriero es una gran cronista que hace de ese perfil, bueno, la historia cruenta que es, pero además da muchas aristas de un tiempo que yo, por lo menos, por ejemplo, no conocía, que a los supervivientes se les pidió explicaciones. A ella, cuando se fue al exilio en España, sus excompañeros de lucha, un poco que le decían, ¿y qué tuviste que hacer para salvarte? Casi como si hubiera tenido algo que ver en esta posición de víctima, ¿no? Como si no hubiera que hacer cualquier cosa por salvarse. Y además otra cosa que me parece que siempre ha quedado por fuera de discurso, y además por fuera del juicio, de cualquier juicio, es que Lavairu fue violada por un tipo en la ESMA que la llevaba a su casa para que fuera una suerte de juguete sexual de él y de su mujer. Y la mujer nunca fue juzgada. O sea, si uno se mete en esa historia, te metes con cosas muy densas y bueno, está narrado de una manera muy, muy genial. Así que diría que sí, es un libro grande y para pasarla mal, pero esas cosas que pasan con las cosas que además están bien escritas, que uno pasa bien pasándola mal. Eugenia Sicavo es periodista, socióloga, te agradezco mucho, tiene su programa de radio y vas a sacar el libro de Horacio González en algún momento, es un libro que estamos esperando. Es verdad. Así que te agradezco. El programa lo hacemos ahora el martes. Vieron que los martes es gratuita la entrada a la feria desde las 20 horas y Marcar como leído, que es el programa que hago en Futurock, arranca a las 20. Entonces lo hacemos el martes, lo hicimos el martes pasado que vino Pedro Mairal, y lo hacemos el martes que viene en el stand de ediciones Futurock. Así que si quieren entrar gratis a la feria a las 20 horas, se vienen al stand, que siempre sorteamos libritos y hablamos de cosas nerdas, eso que nos entusiasma tanto. Gracias por habernos visitado, Eugenia. Muchísimas gracias, Pato, un placer como siempre.